Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este segundo especial, a este segundo programa en el especial Claxo TV sobre el desafío del cambio en Colombia, un año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. En este capítulo vamos a hablar de la agenda legislativa para el cambio, balance a un año de gobierno del pacto histórico. Y esta tarde nos acompaña Olga Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo. Olga, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, muy bien. Un saludo cordial de parte de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascanca. Gracias, Olga. Bueno, un poco lo que queremos hablar hoy es ese balance de la relación ejecutivo-legislativo y lo que ha logrado el gobierno Petro pasar por el Congreso, lo que se ha quedado allí entre el 20 de julio del 2022 y este 20 de julio, pues se cumplió el primer año legislativo y después del 7 de agosto, el primer año de gobierno. Petro pues instala esta segunda legislatura y hacemos como un balance de lo que se logró en la legislatura pasada. Entonces tenemos dos momentos, digamos el primer semestre que fue de julio a diciembre en el que se hablaba de la aplanadora Petro, de la coalición del gobierno con los distintos partidos, de los éxitos que había tenido al avanzar la reforma tributaria, que es la primera vez en la historia de Colombia que logramos una reforma tributaria progresiva, es decir, cada vez digamos que aumenta los tributos para personas con más dineros y trata pues de impactar menos a través del impuesto al valor agregado, que son impuestos indirectos que afectan más a las clases pobres o menos favorecidas. Entonces, esto es digamos que histórico, nunca habíamos tenido una reforma de este tipo y se logró gracias a esa coalición que tenía el gobierno en el primer semestre. También allí se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo y varias reformas que se fueron, digamos, yendo para el segundo semestre, en enero, de enero a junio, que fueron las reformas sociales, el paquete de reformas sociales, que no tuvo tanto éxito en el Congreso porque se desbarató a la coalición. Petro tuvo 2, 3 revolcones ministeriales y eso ha hecho pues como que todas las relaciones con el Congreso se resquebrajen un poco, privilegiando más, digamos, el proyecto político de transformación que el compromiso con otros sectores políticos que pueden ser contrarios a estos ideales sociales. Entonces, digamos que el balance general mediático es que el primer semestre fue muy exitoso, el segundo no tanto, porque en el segundo entraron el paquete de reformas sociales al Congreso. Sin embargo, hay unos triunfos muy importantes pues, para el proyecto progresista del gobierno que tienen que ver con temas que Olga trabaja mucho, que es el reconocimiento al campesinado como sujeto especial de derechos, o sea, sujeto de especial protección, que esto no lo habíamos tenido en la Constitución, y además el tema de la jurisdicción agraria. Entonces, Olga, si quieres nos cuentas un poco estas dos reformas que logró el gobierno en el Congreso, que tienen que ver con el sector campesino que tú trabajas, ¿cómo reciben estas reformas en el sector campesino? ¿Cómo las ves tú desde tu perspectiva? Bueno, saludar el hecho de que en julio se haya aprobado el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y que haya quedado instaurado en la Constitución política, en el artículo 64. Decir que esto le hace primero que todo un homenaje a esos hombres y mujeres que quedaron en el camino, de alguna manera, por las luchas campesinas, históricas, de exigibilidad por ese reconocimiento, que lamentablemente fueron asesinados en medio de las marchas o posterior a las marchas en décadas de trabajo. Esto prácticamente es el resultado o es la cosecha que se recoge después de tantos intentos de siembra y de persistencia, sobre todo. Aquí se demuestra la persistencia del campesinado para poder lograr precisamente ese reconocimiento. Lo saludamos con beneplácito. Nos alegra muchísimo porque eso abre las posibilidades. Primero, porque Colombia tiene una cantidad considerable de campesinos y campesinas en la ruralidad y el hecho de que hayan sido de alguna manera excluidos en la Constitución del 91 pues nos ponía en desventajas en comparación de otros grupos sectoriales como indígenas, comunidades negras y que hoy se abre esta posibilidad. Ahora,
¿Qué es lo importante de esta, de el hecho de haber creado o haber aprobado precisamente ese punto del reconocimiento del campesino como sujeto de derechos? Es que se reconoce y se le da la importancia al papel de la mujer campesina, de la mujer rural, que es la que siempre ha estado ahí precisamente en medio de todas las circunstancias, poniendo también la cara y jugando un papel muy preponderante, y pues que empezamos a jugar ese papel, lo hemos jugado de hecho, pero se reconoce ese papel y se hace el llamado a seguir trabajando el cuidado del ambiente, que es un tema que viene agarrando bastante eco, bastante fuerza, sobre todo con todas las problemáticas de deforestación, el tema del cambio climático, y que el campesino juega y va a jugar un papel importante, de aquí en adelante, más importante en esa construcción precisamente de trabajo para la conservación y el cuidado. Entonces, consideramos que el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho debe ir precisamente atravesado por todo el cambio estructural, es decir, y ahí lo dice en el artículo, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de tierras, ¿sí? Es una cuestión, no simplemente una palabra, sino lo que esto implica realmente, y lo que el impacto que se quiere se tenga precisamente para el campesinado en el campo. Hay, digamos que, varios elementos que se pueden ir recogiendo, digamos, a partir del 2011 con la ley 1448 de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue como el abrebocas que empezó a mostrar la importancia de tener en cuenta la ruralidad y retomar políticas estatales frente al tema de, digamos, las tierras y el desplazamiento forzado y lo que ha generado el conflicto armado, que es, digamos, urbanizar a partir del desplazamiento forzado, que no es en realidad una lógica orgánica, porque hemos tenido un país rural y campesino, pero las lógicas del conflicto nos han empujado hacia las urbes y a llenar las urbes con cinturones de pobreza, en donde los campesinos se ven desterritorializados de sus prácticas que enriquecen la producción agrícola, y esto pues digamos que rompe todo el tejido de la economía y de la sociedad. Entonces esa ley 1448 de 2011 fue como el abrebocas en el contexto del gobierno Santos para poner en la lupa el problema agrario, la cuestión agraria, con el tema de la restitución de tierras, y ya después el acuerdo de paz con las FARC también ha fortalecido esta trayectoria que un poco cierra con broche de oro al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección para volver otra vez hacia fortalecer el campo y la producción agrícola. Entonces, es como una trayectoria que se va consolidando y que tiene de telón de fondo la construcción de paz, ¿cierto? Y entonces aquí entramos a una de las apuestas más importantes del gobierno nacional, que tiene que ver con el tema de paz total, y esta paz total que abarca distintos grupos armados, ¿cierto? O sea, ya logramos el acuerdo de paz con las FARC, ahora estamos con el ELN, pero hay otros actores en los territorios que están afectando las lógicas campesinas, que aún en el contexto de construcción de paz vemos cómo en la ruralidad todavía hay líderes sociales que están siendo amenazados, perseguidos y asesinados. Y esto pues frente al tema de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos, seguimos en deuda con esto. Yo quisiera preguntarte, Olga, ¿cómo ves este objetivo de construcción de paz y paz total con otros actores y cómo de los territorios está viviendo esta construcción de paz? Bueno, primero que todo decir de que el tema, la base de la paz total debe ser el acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC, que es como esa piedra angular, o sea, no se puede desconocer. Creo que el gobierno ha hecho un ejercicio y lo ha mencionado, y esperamos verlo más en la práctica, y es el tema de poder incidir de alguna manera, o que se tenga como fundamento lo que se trabajó en La Habana, y que de alguna manera por el gobierno anterior se desaprovechó muchísimo la implementación del acuerdo, y eso no era solo para, no solo afectó a los firmantes del acuerdo de paz, sino que también nos afectó a nosotros, al país,
en general, con el tema de que realmente esos granitos de arena para poder construir ese camino que se llama paz fuera un poco más lento. Ahora, saludamos precisamente de que se estén haciendo los acercamientos, que esté instalada ya la mesa. De hecho, si no estoy mal, se empieza ya o empezó ya el tercer ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Se creó hace 2 semanas atrás, a la cual yo hago parte como enlace territorial, al Comité Nacional de Participación. Tenemos la responsabilidad precisamente de generar una metodología para que en febrero del 2024 la sociedad civil pueda participar activamente precisamente en los temas correspondientes a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Sumado a esto está el tema del cese bilateral al fuego entre el ELN y el gobierno nacional, que también hay equipos para hacer precisamente el monitoreo, específicamente a través de la segunda misión que le ratifican su mandato para poder acompañar ese proceso. Y bueno, la Iglesia, que también juega un papel preponderante. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Porque toca ir equiparando un poco la situación. La situación en los territorios es bastante compleja. Desde la firma del acuerdo a la fecha son alrededor de 1.400 líderes y lideresas asesinados. La situación sigue dándose en los territorios, o sea, siguen asesinando líderes, lideresas, específicamente los departamentos más golpeados son los del suroccidente, es decir, Cauca, Nariño, Caquetá, norte de Santander, de alguna manera también ha estado bastante afectado, y la situación de orden público sigue siendo muy tensa. Esperemos que con el cese al fuego, que va a durar 6 meses, que esperamos que pueda hacer un segundo ejercicio hasta que se llegue a una feliz firma del acuerdo, pueda disminuir las acciones que finalmente terminan generando una crisis humanitaria en los territorios. Actualmente hay 14 mesas humanitarias, es decir, 14 departamentos que están haciendo ejercicios de creación de mínimos humanitarios precisamente para que se tengan en cuenta en todo ese proceso, específicamente con el ELN, el Estado Mayor Central y los demás grupos que tengan presencia en los territorios para que dejen de lado la afectación a la población campesina. ¿Qué sería lo importante en todo esto? Y es un llamado que le hemos hecho al gobierno, que una es el cese bilateral, los ceses al fuego, los ceses multilaterales y el cese de hostilidades. Ojalá logremos llegar al cese de hostilidades, que se pueda implementar el acuerdo final de paz firmado con la FARC y que se pueda encaminar todo lo que salga y complemente y refuerce lo que ya está construido con los demás grupos armados en el territorio. Hay un tema pues clave, y es que el gobierno, uno de los aciertos o de los logros que tuvo el gobierno en el Congreso al inicio de la legislatura el año pasado, fue la aprobación de la paz total, que es el marco jurídico que va a permitir esta cantidad de acuerdos con distintos grupos y de distinta índole, porque no solamente estamos hablando del ELN, las disidencias, la segunda marquetaria, que son todos reductos de la insurgencia, digamos, que contestan el poder estatal, sino también las estructuras de sometimiento a las bandas criminales, estructuras de alto impacto, que no necesariamente tienen un proyecto político de transformación, pero sí controlan territorios y población. Y ese marco normativo pues fue lo que permitió abrir esas negociaciones, pero no hemos podido, digamos, ver avances frente a otros proyectos de paz, sobre todo con el tema de la ley de sometimiento, que no tuvo avance en el Congreso en la legislatura pasada. Entonces, un poco lo que decíamos, primer semestre, muchos avances con el tema de la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, el acuerdo de Escazú, que también tenía la protección de líderes ambientales, el tema de la adición presupuestal, el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección, la paz total, el código electoral, digamos, todo eso tuvo mucho avance en el primer semestre. Ya en el segundo, cuando entra reforma laboral, pensional y de salud, se frena un poco todo. Y en ese frenón también entra el tema de la ley de sometimiento a las estructuras de alto impacto. Entonces, esto va a ser complejo por
algo que mencionas en los territorios, y es que no solamente hay presencia de estos grupos insurgentes, sino también de estas estructuras de alto impacto, pues como el Clan del Golfo específicamente, que están haciendo presencia en estos territorios que mencionas que son complejos. Entonces ahí es donde viene un poco el reto de decir, listo, si tenemos un acuerdo de entre el ELN y el gobierno para que haya un cese al fuego, no de hostilidades, pero un cese al fuego, pero el ELN sigue disputando ese territorio con las estructuras criminales de alto impacto, la población civil y campesina sigue estando afectada en el medio de esa confrontación, ¿cierto? O sea, por mucho que el Estado no esté en disputa con el ELN sigue en disputa con las estructuras criminales y el Estado sigue en disputa con las estructuras criminales. Entonces, el campesinado y la sociedad civil sigue estando ahí en ese fuego cruzado a pesar de este acuerdo de paz. ¿Cómo ves tú este tema de la ley de sometimiento a las estructuras de alto impacto desde, digamos, desde los sectores campesinos en los territorios? O sea, si ven que es necesario, qué futuro le ven como frente a la ley de sometimiento. Bueno, es necesario, lógicamente es necesario porque el país de alguna manera debe generar una transformación real, que es lo que hemos soñado siempre. El hecho, y vuelvo y me remito al acuerdo final de paz, o sea, el hecho de que haya firmado un acuerdo de paz después de tantos intentos fallidos, ya es un escalón o un peldaño que se empieza a elevar. El hecho de que haya un presidente y un gobierno que le apuesta al cambio y que declara la vida como un escenario primordial para todo lo que se construya es un segundo escalón. Pero pues a esto hay que ponerle, o como se dice, a la masa hay que ponerle varios ingredientes, no solo el agua, sino la sal, la pimienta, lo que uno quiera ponerle para que esa masa quede deliciosa, y perdónenme que ponga ese ejemplo así como la masa, pero pues hace parte precisamente de construir esos ingredientes. Hay un abanico, y ya lo decías, con el tema de paz total. O sea, el gobierno dice, hay paz total, o sea, le apostamos a la paz total, que a mi parecer es un concepto demasiado amplio, que al comienzo fue, y creo que para muchos sigue siendo un poco difícil entender qué es lo que se quiere con paz total, y ya lo has dicho, o sea, no es solo con los grupos armados insurgentes, sino con grupos sucesores del paramilitarismo, y me imagino que con algunas bandas criminales o GAOR que le llaman, ¿sí? Entonces, los que no tienen voluntad, pues de alguna manera el gobierno, el Estado, no lo pongamos ni siquiera al nivel del gobierno, sino el Estado colombiano debe hacer algo porque debe instaurar de alguna manera el orden, generar tranquilidad a las regiones que han sido altamente golpeadas por la violencia y que después de no haber voluntad para hacer acercamientos, pues, o sea, es muy complicado. Creo que es un tema que se debe seguir poniendo en el debate, es un tema que se debe seguir trabajando, porque, pues, hay que instaurar ese orden, llamo yo, ese orden social de alguna manera, ese orden frente a lo que pasa precisamente en estos territorios. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro tiene muchos desafíos, y ya se decía ahorita, o sea, los desafíos en Colombia, y creo que el primer desafío es poder generar una ruta y que en el 2025, finalizando, hayan luces del avance frente a los diálogos de paz con los diferentes grupos armados. O sea, que haya luces y que haya resultados. Ese es el primer desafío y personalmente a mí esto me asusta mucho, que no se llegue a cumplir la expectativa y esto se ponga peor. Sobre todo, no tanto en la ciudad, porque en la ciudad prácticamente es una burbuja sin desconocer que hay problemas sociales muy profundos, pero con respecto al conflicto armado, pues, o sea, hay una brecha bastante grande. Segundo, generar una estabilidad. El gobierno viene avanzando, ya se decía, en conjunto con el Congreso, pues ya el hecho de que se haya votado positivamente el acto legislativo
pues del campesinado es un avance, el tema de la jurisdicción agraria que va a permitir precisamente complementar lo que ya hay para el tema de uso, tenencia, ¿sí? Y acceso a la tierra es muy importante. El hecho de que se esté negociando, y de hecho estaba mirando, Petro en el 7 de agosto decía que ha entregado alrededor de 600.000 hectáreas que van a contribuir precisamente para la reforma rural. Esto es muy importante, pues, porque el hecho de que haya conflicto en Colombia ha sido a raíz de la tierra, y es la tierra la que va, es un puntico de partida para poder resolver, porque es la tierra precisamente con garantías para que el campesinado pueda trabajarla, pueda sembrar la tierra, pueda extraer los productos, pero también es cómo darle ese valor agregado, es también cómo poder organizarse en cooperativas o la figura que surja de las iniciativas colectivas y cómo poder comercializar. O sea, aquí hay muchos desafíos, pero creo que a pesar de todas las dificultades, porque lógicamente la caja de resonancia de que no se está haciendo nada, que las expectativas fueron más grandes que las realidades, también hay que decir de que transformar un país que ha estado por más de 50 años sumergido en el olvido y no hacia este lado, sino hacia este lado, hacia la derecha, dirigido prácticamente, pues no hay una vara mágica que diga, Petro, resuelva todos los problemas en un abrir y cerrar de ojos. Todo es un proceso, y como todo proceso, tiene sus pasos y es lento, pero lo importante es que lo que se vaya haciendo vaya generando precisamente impacto en todo el país, no solo en el sector campesino, indígena, afro, sino en todo el país. Está visto como el tema de los jóvenes con el tema del acceso a las universidades, ¿sí? O sea, son muchos elementos, y ya usted lo decía, el tema de la reforma tributaria, el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que ahí se enfoca mucho el tema de la paz, que esto es muy importante y sé que es una apuesta que tiene el presidente Petro precisamente para todo este trabajo. Entonces son muchos los desafíos, hay mucha tela que cortar, pero Petro no puede solo, o sea, como país debemos de estar movilizados, acompañando, generando confianzas también, generando procesos de cara precisamente a ese cambio. Olga, para cerrar un poco el análisis frente a la jurisdicción especial agraria, y es, lo has mencionado al final de esta intervención última que dices, el tema de la tenencia de la tierra y el uso de la tierra ha sido el corazón del conflicto armado en Colombia, y el acuerdo de paz con las FARC pues tenía por objetivo eso, ¿cierto? La reforma rural integral era el corazón de ese acuerdo de paz, y mucho se ha dicho frente al descuido del acuerdo de paz con las FARC por priorizar este nuevo acuerdo con el ELN, y que los firmantes de ese acuerdo siguen estando en peligro junto con los líderes sociales, comunales, campesinos y ambientales, y digamos que no han tenido la protección necesaria por parte del Estado. Y los firmantes del acuerdo de paz también, exacto, porque también han sido, ya van casi 400 firmantes del acuerdo asesinados también. Así es, y entonces esto da cuenta pues como de una deuda que el gobierno también debe saldar, priorizando también ese acuerdo o dándole cumplimiento al acuerdo de paz, y por eso el tema de las cifras de restitución de tierras es tan importante en este contexto. Digamos, los decretos con fuerza de ley que ha ejercido el presidente para poder acceder a estas propiedades, comprar propiedades, expandir un poco las tierras que se puedan entregar después, la deuda histórica que tenemos el Estado colombiano con el catastro, o sea, el Estado colombiano no conoce ni qué tierras son del Estado, ni cuáles son baldíos, ni quiénes son los propietarios de la tierra, lo que afecta también toda la estructura tributaria, porque si no tenemos títulos de propiedad, no tenemos personas que tributen sobre esos títulos de propiedad, entonces esto es casi que el pilar esencial de cualquier Estado, o sea, conocer su territorio, tener censado esas tierras y a partir de ellas pues cobrar impuestos. Pero para el tema de los campesinos es también muy importante la titulación de las tierras, porque esto les va a poder permitir acceder a préstamos para poder inclusive modernizar, exacto, modernizar el campo. Entonces, ese primer paso va a ser fundamental. Y en este contexto, el tema de los jueces de tierras con la jurisdicción agraria también ha sido uno de los triunfos de este Congreso,
¿Cómo has visto tú los efectos o la importancia de la jurisdicción agraria de cara a avanzar con la reforma rural integral? Bueno, creo que se complementa precisamente con el hecho de que se el tema del reconocimiento del campesinado, o sea, aquí ya se va haciendo una dupla interesante, que falta potencializar incluso el punto 1.1.10 del acuerdo final de paz, del punto 1, que es el tema de la zonificación ambiental. Es necesario hacer zonificación ambiental participativa, que sepamos, Colombia está atrasado hay mucho traslape, hay traslape sobre, o sea, esa zona, ley segunda, están zonas de reserva campesina, están los resguardos indígenas, están parques naturales, sí, hay aspiraciones de ampliación. Entonces, todo eso, si no sabemos cómo está realmente traslapado el territorio y cómo se puede generar alternativas que esas figuras no riñan entre ellas y que pueda hacerse un ejercicio realmente colectivo, porque aquí prácticamente son ejercicios colectivos que puedan ayudar a descentrar un poco el asunto y reordenar el territorio. Y como ya Petro lo decía, necesitamos tierras productivas, esas tierras de ganaderos y latifundistas que precisamente la tienen ahí sin hacer nada para poderla distribuir. Lógicamente, él dicho, no vamos a expropiar, ¿sí? Vamos a comprar, pero pues se compra a precio de comercio. Yo creo que en todo este asunto juega un papel también importante y debe jugar un papel importante la jurisdicción agraria, porque es que estamos hablando precisamente del uso, la tenencia, el acceso y cómo funciona eso con, incluso lo decías, con la 1448 de la ley de víctimas. O sea, aquí muchas de las tierras en el país, en el Catatumbo, han pasado. O sea, si nos ponemos a hacer una investigación juiciosa sobre lo que pasó con las tierras, donde hay ahorita más de 20.000 hectáreas de palma aceitera, muy seguramente nos vamos a encontrar que hubo mal acceso a esas tierras. Me imagino que compraron a precio de huevo, como se dice, otros fueron amenazados para que firmaran y dijeran que se vendía la tierra. O sea, ahí hay mucha tela que cortar y creo que en esto también la jurisdicción agraria debe jugar un papel muy importante, porque muchas de las tierras, a pesar de que están lavadas con grandes cultivos y grandes empresas, pues ahí hay señas de que hubo vulneración, asesinatos, hay sangre por medio que se debe de investigar y que debe hacerse. Así nos gastemos otros 20 años, 30 años, pero creo que lo justo sería reconocer que el conflicto nos dejó esto, pero con hechos concretos, y qué se va a hacer ahí, que se le pueda devolver a la gente su tierra, que pueda haber una buena redistribución de esos territorios y que se sigan reconociendo territorios como zonas de reserva campesina, que no riñen precisamente con la zona, con ley segunda. Es una opinión de nosotros que decimos no riñen, es cuestión de poner criterios y cómo van a funcionar, o cómo va a funcionar una solicitud de ampliación de resguardo indígena, como nos está pasando en el Catatumbo, con la zona de reserva campesina. Pues hemos generado, estamos en proceso lógicamente, pero generado criterios de convivencia, tanto en lo cultural, en lo educativo, en lo ambiental. O sea, son elementos que se pueden trabajar desde la diferencia, pero por un bien común. Así es, hay conflictos entre estos sectores de la población, pero claramente se debe propender por llegar a unos acuerdos, y yo pienso que la presencia, o sea, el tema de tener una jurisdicción agraria va a permitir también una presencia más integral del Estado en los territorios, porque si normalmente se ha entendido la institucionalidad como la presencia del ejército en estos territorios apartados para reprimir a la población, acá es una forma distinta de la presencia estatal. O sea, si tenemos una descentralización de la justicia, una atención a los problemas concretos de la tenencia de la tierra y la titulación de la tierra en las zonas periféricas con jueces territoriales o jueces de tierras, esto también contribuye a fortalecer la presencia institucional de forma más integral, ¿cierto? No solamente a través de la represión, sino también a través de la justicia. Para concluir, si quieres, lo que nos quieras dar de reflexión. No, por eso para concluir lo que estabas diciendo de no solo la bota militar, sino el tema estructural.
O sea, nosotros siempre hemos propuesto, listo, se habla de que hay cultivos de usos ilícitos. Listo, avancemos en hacer una transformación de esos cultivos de manera lícita, pero también la sustitución. Entonces, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, precisamente del uso de la tierra. Entonces, hemos dicho, es que tiene que ir trazado con la vía, el mejoramiento de la vía terciaria y secundaria, pues porque son territorios que no tienen vías de primera línea, al menos lo digo por el Catatumbo, lo que es la subregión, y así muchos territorios como en el Guaviare y otras partes. Entonces es también la salud, es también la educación, es también generar condiciones de buen vivir. O sea, es toda esa trazabilidad que haga una transformación estructural de las regiones. Una transformación acompañada, lógicamente, por parte del Estado, que sea una política que en últimas está, pero que no llega. Entonces toca mirar cómo esa política llega sin corrupción, que llegue generando condiciones y fortaleciendo el trabajo de las juntas de acción comunal, de las asociaciones, las fundaciones, las mujeres, y que pueda generarse no solo dándonos el pan, sino dándonos las herramientas para poder aprender a hacer cómo se hace el pan. Entonces son esos elementos, porque de pronto dirán, no, es que es como Venezuela, que daban todo. No nos referimos a eso de que sea una cuestión netamente asistencialista. Habrán momentos que para hacer migración de un cultivo a otro se requiere la asistencia técnica, económica, social, pero que ya después el campesino, después de un tiempo, campesino, indígena, afro, mujeres, jóvenes, puedan tener las herramientas y puedan generar precisamente sus capacidades y su fortalecimiento en todo ese proceso precisamente, ¿sí? Entonces, hacer el llamado que, sobre todo a la gente que a veces duda, es que la situación no es fácil, no hay una varita mágica para hacer las transformaciones que han habido ausentes por más de 50 años, pero que el cambio no está solo en una persona, sino que el cambio hace parte de lo que hagamos cada uno de nosotros, desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestra casa, desde la universidad, ¿sí? Desde el trabajo. Entonces, ¿cómo aportamos precisamente para hacer ese cambio? Y el llamado a que apostémosle al cambio de ese país, a la paz, a la construcción de paz, a la transformación de Colombia, en el muy buen sentido de la palabra, teniendo como prioridad la preservación de la vida, la seguridad, el entendimiento a través de la palabra. Ese sería el mensaje, y pues muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Desde el Catatumbo y desde Colombia, sé que hay muchos hormiguitas obreras ahí que estamos trabajando precisamente para ese cambio, pero necesitamos muchas más, incluso desde lo urbano, para poder generar ese lazo entre campo y ciudad, que es tan importante. Así es, Olga, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde, y gracias a quienes nos escucharon y nos vieron en este especial sobre el gobierno de Petro y Francia Márquez. Gracias, chao.